Bien, en este video vamos a ver un caso cuando nos aparece este tipo de error. Me voy a registrar y me dice el nombre de usuario ya está siendo utilizado, esta dirección de correo electrónico ya está siendo utilizada. Lo que vamos a hacer es, seguramente lo que está pasando acá, ustedes ya tienen un usuario de UNES porque alguna vez ya se inscribieron. Vamos a ir a lo que se llama recuperar contraseña, el botón naranja de acá abajo. Vamos a poner nuestro DNI. Y esto nos va a mandar un email que acá nos va a decir del restablecimiento de la contraseña. En el email vamos a recibir este hipervínculo que, al hacer clic acá, nos va a llevar a una página que nos va a permitir poner una nueva contraseña. La ponemos. Y cuando se ha cambiado la contraseña, vamos a ir a este primer botón, ir al login de alumno de UNES. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es ir al login y ahí vamos a poner nuestro DNI y el password que acabamos de modificar. Y ahí vamos a poder ingresar y vamos a poder elegir una nueva carrera para inscribirnos. Y eso es todo. Si ya tienen algún otro tipo de problema, ya por favor acérquense al instituto en los horarios de los referentes TIC, que ahí los vamos a estar ayudando. Muchas gracias, hasta luego.